El Bufo alvarius es un tipo de sapo que habita en el desierto de Sonora. En sus glándulas genera una secreción que contiene una molécula que se llama 5-MeO-DMT. ¿Qué es el 5-MeO-DMT y para qué sirve? Vamos a entenderlo así. El cuerpo humano es una máquina que funciona con la biotecnología más avanzada conocida en este planeta. Estamos a una gran distancia de entender realmente cómo funciona. El cuerpo físico es tan solo un vehículo que sirve para que el espíritu o esencia pueda moverse en esta dimensión. Para percibir los elementos que componen esta realidad, usamos los sentidos. Y para procesar la información que recibimos a través de ellos, usamos una biocomputadora inimaginablemente poderosa. El cerebro humano es una máquina que está compuesta por varias áreas. Cada área tiene funciones específicas. Dependiendo de cada necesidad, se activan diferentes regiones. Usualmente está conectado en modo automático y de supervivencia. La encargada de hacer esta configuración es una hormona llamada serotonina. Las hormonas son moléculas o conectores que prenden combinaciones específicas en el cerebro y que están generalmente en lo que introducimos a nuestro cuerpo. Por ejemplo, si comemos el chocolate, que tiene el conector llamado feniletilamina, nuestro cerebro la recibe, se configura y prende las regiones que nos hacen sentir amorosos. Ahora, el 5-MeO-DMT es una hormona o conector que prende en nuestro cerebro una combinación muy poco usual de regiones, configurándolo en modo avanzado, expandiendo nuestras capacidades de percepción, pues tenemos más herramientas activadas. Es lo que en algunas culturas llaman apertura del tercer ojo, iluminación, experiencias místicas, el sexto sentido o la intuición desarrollada. Es como si nos pusiéramos unos lentes que nos permiten ver detalles en los objetos que antes veíamos borrosos. Por eso decimos que cuando estamos configurados bajo los efectos de este conector, nuestra conciencia de la realidad crece y entendemos para qué venimos a este mundo, qué somos y muchísimas cosas más. Mucha gente le llama medicina porque el cerebro, al expandir sus funciones, lo primero que hace es reparar el sistema. ¿Y cómo lo hace? Primordialmente limpiando los pensamientos que obstruyen nuestro desarrollo. Esta configuración está reservada para momentos muy especiales, pues si estuviéramos en configuración avanzada todo el día, no podríamos hacer nuestras actividades diarias. A diferencia de otras moléculas producidas en laboratorios químicos o incluso en la naturaleza, que funcionan también como conectores, el 5-MeO-DMT es producido en nuestro sistema endocrino, que es el laboratorio natural con el que venimos equipados los humanos, de ahí que su nivel de toxicidad sea prácticamente nulo. Esta poderosa molécula reside en el veneno de un sapo, la cual recientemente ha entrado en contacto con la sociedad, y debido a sus beneficios, la gente ha dado en llamarlo la medicina del sapo de Sonora.